El zodíaco se encuentra constituido por 12 signos que fueron divididos en 36 decanatos y 72 sectores. Un decanato cubre 10 grados del zodíaco, mientras que un sector se compone de 5 grados, es decir, medio decanato. A cada sector o esfera de influencia se le atribuye significados distintos, representados por un ángel, que no es más que una figura simbólica inspirada en una divinidad o en un espíritu de la naturaleza de la antigüedad. El ángel sereno rige a las personas nacidas entre el 21 y 25 de abril aproximadamente. Su esfera de influencia es de 30 a 34 grados del zodíaco y de 0 a 4 grados de Tauro. La combinación de astros a la que corresponde es Mercurio, regente de su esfera y del decanato donde aparece, y Venus, regente del signo en el que se encuentra. Su número mágico es el 37. Sus virtudes espirituales, paciencia del alma y serenidad del espíritu. Su influencia da apoyo a los que aspiran a realizar descubrimientos importantes, a penetrar en los grandes misterios y en las grandes fuerzas de la naturaleza, respetando sus principios y sus elementos. Sus cualidades positivas: naturaleza llena de buen sentido, espíritu práctico y sano, buenos instintos, carácter sereno y paciente, gustos por las tareas simples, laboriosas y difíciles, ciertos dones y talentos para ejercer actividades artesanales, para realizar obras útiles y para cubrir las necesidades de los demás, realismo y sentimentalismo. Sus cualidades negativas son el espíritu obtuso, sectario y obstinado, tendencia al simplismo o rechazo sistemático de las complicaciones y todo lo que sale de lo ordinario, pereza, negligencia y dejarse ir, despreocupación y dejadez. El ángel cosechador rige a las personas nacidas entre el 26 y el 30 de abril aproximadamente. Su esfera de influencia de 35 a 39 grados del zodíaco y de 5 a 9 grados de Tauro. La combinación de astros a la que corresponde, la luna regente de su esfera, Mercurio regente del decanato donde aparece y Venus regente del signo en el que se encuentra. Su número mágico es el 456. Su virtud espiritual, un alma fuerte que sabe volverse totalmente insensible y hermética a los pensamientos negativos. Su influencia da apoyo a los que aspiran a vivir en armonía con las grandes fuerzas de la naturaleza y osmosis con el universo. Sus cualidades positivas: amor a la naturaleza y a la vida simple, y también natural, despojada de todo artificio, valentía y determinación obstinada en recolectar los frutos de su trabajo, ganados a pulso, fuerza de carácter basada en la productividad, rendimiento y la eficacia, sensibilidad pasiva pero intensa y entregada, inteligencia práctica, sentido innato de lo concreto y del beneficio, respeto por las tradiciones. Sus cualidades negativas son mentalidad estrecha, falta de curiosidad, flexibilidad, generosidad y tolerancia, irreverencia, insolencia, ateísmo o sectarismo, actividades estériles sin solución. El ángel sincero rige a las personas nacidas entre el 1 y el 5 de mayo aproximadamente. Su esfera de influencia es de 40 a 44 grados del zodíaco y de 10 a 14 grados de Tauro. La combinación de astros a la que corresponde es Urano, regente de su esfera, la luna regente del decanato donde aparece y Venus regente del signo en el que se encuentra. Su número mágico es el 53. Sus virtudes espirituales: la benevolencia, la tolerancia, el perdón y la fidelidad en los compromisos. Su influencia: da apoyo a quienes tienen buena fe y aspiran a la conciliación o reconciliación entre seres. Sus cualidades positivas: carácter serio, entregado y con el don de conciliarse, de naturaleza franca, sincera, leal y cordial. Espíritu simple, benévolo, conciliador, lleno de buena fe y buena voluntad. Respeto absoluto de los compromisos y promesas. Rectitud, integridad y honestidad.
dinamismo constructivo al servicio de objetivos útiles y tareas concretas, donde comprender, relativizar y perdonar. Sus cualidades negativas están ingenuidad, credulidad y falta de imaginación, hipocresía, disimulo, falsedad y engaño, desenvoltura, conformismo, oportunismo y descaro, ideas fijas, espíritu manipulador, conflictivo y lioso. El ángel metódico está para las personas nacidas entre el 6 y el 11 de mayo aproximadamente. Su esfera de influencia es de 45 a 49 grados del zodíaco y de 15 a 19 grados de Tauro. La combinación de astros a lo que corresponde es Saturno regente de su esfera, la Luna regente del decanato donde aparece y Venus regente del signo donde se encuentra. Su número mágico es el 50. Sus virtudes espirituales, la toma de conciencia de sus errores o de sus faltas y la voluntad de corregirse. Su influencia da apoyo a quienes aspiran a socorrer a los demás, a iluminar al prójimo o a curar y atender a los enfermos. Sus cualidades positivas, aspiraciones profundas y sinceras para adquirir un auténtico bienestar y para tener una mente sana en un cuerpo sano. Carácter serio, sólido, realista, sensato, escrupuloso y que da ejemplo. Sentido práctico muy desarrollado y cualidades morales innegables, siempre puestas al servicio de una obra constructiva, generosa o útil. Espíritu prudente, reservado y metódico. Determinación tenaz, sentido de la organización y del deber. Sus cualidades negativas, carácter maniático, duro, moralista y rígido, espíritu limitado o rechazo sistemático a ponerse en duda, obstinación en los errores, falta de sensibilidad, generosidad y flexibilidad comprensiva, negligentes, excesos ocultos o vicios secretos que son la causa de una mala salud. El ángel querido es para las personas nacidas entre el 12 y el 15 de mayo aproximadamente. Su esfera de influencia es de 50 a 54 grados del zodíaco y de 20 a 24 grados de Tauro. La combinación de astros a la que corresponde Júpiter regente de su esfera, Saturno regente del decanato donde aparece y Venus regente del signo donde se encuentra. Su número mágico el 52. Sus virtudes espirituales está la protección providencial y la desaparición progresiva de todas las debilidades. Su influencia da apoyo a aquellos cuyos méritos o talento les pueden valer cierta fama. Sus cualidades positivas, sentimientos sinceros, intensos y agradables que fuerzan o atraen la simpatía, talentos, dones innatos o bondad natural que suscita la estimación y la admiración de los demás, respeto por la familia y las tradiciones, apego a las raíces, a los orígenes y al pasado, vitalidad productiva, expansiva, generosa, explotada para adquirir una situación material, moral, sólida, estable y segura. Sana e intensa sensualidad, gusto por los placeres sencillos y naturales, bondad, confianza serena, espontánea y sincera en sus allegados. Sus cualidades negativas están el carácter orgulloso, presuntuoso, posesivo, envidioso y celoso, tendencia a las ambiciones desmedidas, ingenuidad llevada al extremo, excesiva confianza en los demás, falta de perspicacia, excesos sensuales sin freno, gula, glotonería y bulimia. El ángel dulce rige a las personas nacidas entre el 16 y el 20 de mayo aproximadamente. Su esfera de influencia es de 55 a 59 grados del zodíaco y de 25 a 29 grados de Tauro. La combinación de astros a la que corresponde, Marte regenta a su esfera, Saturno regente al decanato donde aparece y Venus regente del signo en el que se encuentra. Su número mágico el 95. Su virtud espiritual, la fuerza del alma frente a la adversidad, su influencia, da apoyo a los que aspiran a interpretar sus sueños o hacerlos realidad o a convertirse en maestros en el arte de dilucidar los misterios y enigmas. Sus cualidades positivas, carácter paciente, obstinado, resistente, sostenido por una fuerza física contenida, prudente y eficaz.
capacidad de acción productiva y constructiva fijada en una tarea, una ocupación particular o una idea precisa y única, naturaleza dulce, encantadora, amable y discreta, mezcla de sensatez y firmeza, sólida determinación, dominio de sí mismo y fuerza contenida. Es el típico que actúa con mano de hierro y guante de terciopelo. Sus cualidades negativas son empeño, tosudo, rencor, tenaz, violencia sorda e inaplacable. Abuso de confianza, de poder y de autoridad, exceso de rigor moral, intolerancia y muestras de conservadurismo, rechazo a hacer cualquier concesión.